Señor, abre mis labios. Suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. Atiende, suplico, Señor. Por la mañana escuchar.
Ahora y siempre,
Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque nos hemos enterado que hay entre vosotros algunos que viven desconcertados, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Seguro había predicho desde antiguo, por boca de sus santos, mano de los enemigos, que sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Proclamemos la grandeza de Cristo, lleno de gracia y del Espíritu Santo, y acudamos a Él diciendo: concédenos, Señor, tu Espíritu.
Concédenos, Señor, tu espíritu. Concédenos, Señor, un día lleno de paz, de alegría y de inocencia, para que, al llegar a la noche, podamos alabarte con gozo y limpios de pecado. Concédenos, Señor, tu espíritu. Que baje hoy a nosotros tu bondad y haga prósperas las obras de nuestras manos. Concédenos, Señor, tu espíritu. Muéstranos tu rostro propicio y danos tu paz, para que durante todo el día sintamos cómo tu mano nos protege. Concédenos, Señor, tu espíritu. Mira con bondad a cuantos se han encomendado a nuestras oraciones y enriquécelos con toda clase de bienes. Concédenos, Señor, tu espíritu. Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, por tu inefable misericordia, has querido agregar a la Iglesia a muchos pueblos de América por medio de San Junípero Serra. Concédenos, por su intercesión, que nuestros corazones estén unidos a ti en la caridad, de tal manera que podamos llevar ante los hombres, siempre y en todas partes, la imagen de tu unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días, hermanos, hermanas. Sean bienvenidos, bienvenidas aquí a la casita de nuestra Madre Santísima de Guadalupe en el Tepeyac. Como cada mañana, a esta hora, celebramos la Santa Misa, los venerables canónigos del Cabildo de Guadalupe, sacerdotes y diáconos y el personal que estamos aquí en el recinto guadalupano, encomendándonos a la bendición de Dios, pidiendo la bendición para todos ustedes, visitantes y peregrinos. El día de hoy, en nuestra misa, tenemos la memoria de un gran misionero, San Junípero Serra, presbítero. Nace en Mallorca, España. Entra en la orden de los franciscanos. En 1749 viene a México como misionero, pero expulsados los jesuitas, los franciscanos los sustituyen en la Baja California, de donde es superior el padre Serra. Su actividad misional en la Alta California es incansable. Funda innumerables misiones desde 1769 hasta 1782, 2 años antes de morir. Visitaba regularmente todas sus misiones y los indígenas convertidos formaban comunidades agrícolas junto a las mismas. Muere en la misión de San Carlos en 1784 y nos encomendamos a su intercesión. También en la misa de hoy, hermanos, tenemos en cuenta el inicio del curso escolar. Millones y millones de niños regresan al colegio para este nuevo curso, esta nueva etapa en su formación. Pedimos que Dios bendiga a todos estos niños en su formación. Que el Señor bendiga también a todos los maestros, maestras, a todos los que colaboran en la formación académica de estos niños y las generaciones nuevas. Dios bendiga a los colegios, las instituciones educativas, en esta formación grandiosa, honrosa para las nuevas generaciones. Y también tenemos en cuenta que junto con los maestros y en primer lugar los padres, papá y mamá, son importantes, son insustituibles en la formación de sus hijos, la formación integral de estos niños y jóvenes. Que sea un año escolar provechoso, fructuoso, con la bendición de Dios. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón. Pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos.
Dios nuestro, por tu inefable misericordia, has querido agregar a la Iglesia a muchos pueblos de América por medio de San Junípero Serra. Concédenos por su intercesión que nuestros corazones estén unidos a ti en la caridad, de tal manera que podamos llevar ante los hombres, siempre y en todas partes, la imagen de tu unigénito, nuestro Señor Jesucristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los Tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su propio bien. Su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos que decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos, y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios.
ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque le cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Damos gracias a Dios que el Señor nos regala esta nueva semana para transcurrirla en su santo servicio. Y nos encontramos delante de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, aquí en su casita sagrada, el Tepeyac, y escuchamos la palabra de Dios. Es notable, hermanos, el contraste tan fuerte que tienen las lecturas de hoy. En la primera, San Pablo da gracias por la fe de los habitantes de Tesalónica. En cambio, en el Evangelio, Jesús reprocha duramente a los dirigentes religiosos de Israel. Estas dos situaciones las podemos encontrar en nuestras comunidades y también en cada uno de nosotros. Veamos un poco en la carta a los tesalonicenses. San Pablo da testimonio de cómo se fue formando la comunidad cristiana en Tesalónica. Allí
mantenían culto muy arraigado a los dioses falsos. Luego oyeron el mensaje del apóstol Pablo, dieron fe a la palabra de Dios y se adhirieron totalmente a Jesucristo. San Pablo resalta entonces tres factores que se dieron en la conversión de los tesalonicenses: la buena disposición interior de cada persona, la escucha atenta del anuncio del Evangelio y la acción del Espíritu Santo que les llevó a la convicción profunda de que en Jesucristo está la verdad y la vida plena. Por eso escuchamos hoy la lectura cómo San Pablo da testimonio de las maravillas de Dios que ha realizado en la comunidad. Los felicita ampliamente por su conversión y por su perseverancia, a pesar de las persecuciones que ya están sufriendo por declararse cristianos. En cambio, aquí viene el contraste. En el Evangelio, Jesucristo dirige palabras directas y muy fuertes contra los escribas y fariseos, y hasta los llama hipócritas, ciegos, insensatos. Porque hay que decirlo, que la gente más escabrosa que se encontró Jesucristo fueron precisamente los escribas y fariseos, que no le dejaban ni hacer milagros porque a todo le encontraban problema, a todo le encontraban algo por reclamar, por reprobar, que las curaciones en sábado, que si paga o no paga el impuesto, que si se lava o no se lava las manos antes de comer, y así, cuánta cosa, que si respeta o no respeta las tradiciones, que si recoge espigas por los campos o no. Bueno, gente entrometida, fastidiosa, fisgona, que quieren conocer a Jesucristo para no conocerlo, que quieren encontrarse con Él para no encontrarlo, que quieren saber de Él para no saberlo, que quieren acercarse al Salvador para no salvarse. Se asomaban a la fuente misma de la salvación para no recibir la salvación, sino para criticarla, para mantener totalmente su cerrazón, obstinación de la mente y del corazón. Y no más no, y no más no, y no. En ese movimiento contradictorio, replegado, cerrado el corazón, es lo que Jesucristo está reprochando aquí, como escuchamos en el Evangelio. Con este reclamo fuerte de Jesucristo, hermanos, no simplemente está regañando, no está desquitándose de lo que le han hecho. Más bien, está intentando hacerles despertar de su ceguera. Que cambien, que muevan esa dureza de corazón. De todo lo anterior, hermanos, también se nos podría achacar algo de esto a nosotros hoy en día. También conviene hacer una autoevaluación de estos aspectos que Jesucristo denuncia directamente. Hoy Jesucristo nos enseña el gran daño que causa la hipocresía, la cerrazón, la criticonería. Nos alerta para que evitemos ese gran defecto en la vida. ¿Cuáles serían las señales de esas actitudes inconvenientes al estilo de los fariseos? 5 puntos brevemente en lo que Jesucristo nos hace ver ese reclamo a los fariseos. Primero, no practicar lo que dice la Biblia, pero sí pedir que los demás lo hagan. Segundo,
utilizar la palabra de Dios según tu interpretación y tu propia conveniencia. Tercero, llevar la vida cristiana de modo rutinario, fijada solo costumbres y costumbres y costumbres mecánicamente. Cuarto, cumplir costumbres religiosas, de modo que los demás te alaben, te lo reconozcan, te lo aplauden, vean cuánta religiosidad, cuánta santidad. Y quinto, dedicarse a criticar, a descalificar, a reprobar a todos los demás y hasta poniéndose él mismo como el mejor ejemplo de todos. Así pues, hermanos, debemos cuidar que nuestro corazón, que nuestras palabras, que nuestros pensamientos y nuestras acciones realmente se mantengan limpios en la gracia de Dios. Así como escuchamos hoy la primera lectura que dice San Pablo, orgullosamente San Pablo ve el testimonio y la conversión de esta comunidad renovada, transformada. Y como dice San Pablo, a ustedes, gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar la actividad de su fe, el esfuerzo y el aguante de su esperanza, el esfuerzo en su amor al prójimo, en su conversión personal, en su esperanza ante Jesucristo nuestro Señor. Así dice San Pablo en la lectura. Y aquí en el Tepeyac, hermanos, también nos encontramos delante de nuestra Madre Santísima de Guadalupe y miramos a San Juan Diego Cuautlatoatzi, que él ha dado ejemplo de su vida cristiana desde la sencillez, ha amado de verdad a Jesucristo, amando de corazón a sus hermanos, sin esperar alguna recompensa. Vivió la fe católica sin presunción, pero con enorme fidelidad, a pesar de las adversidades que también llegó a padecer. Realizó un buen servicio, un buen apostolado entre sus contemporáneos, sin ostentaciones. Y así pues, ahora que todos nosotros nos toca poner en práctica esta palabra del Señor, que hagamos realidad esta vida nueva, poner en práctica nuestra fe y amor a Dios, nuestra fe y amor a Jesucristo, a nuestra Madre Santísima de Guadalupe, a nuestra Iglesia Católica, cada día auténticos cristianos hasta alcanzar el cielo. Que así sea. Nos ponemos de pie y vamos a continuar con esta oración. Oremos, hermanos, con insistencia al Señor y pidámosle que escuche nuestras oraciones. Digamos con fe, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios bendiga al Papa Francisco y a nuestro obispo Cardenal Carlos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que dirija y sostenga la labor de los que gobiernan el mundo, oremos. Te rogamos, Señor. Para que conceda a los que sufren tentaciones fortaleza para resistir las pruebas, oremos. Te rogamos, Señor. Para que nos libre de una muerte repentina e imprevista, oremos. Te rogamos, Señor. Para que en nuestra jornada el Señor guíe nuestros pasos por caminos de paz, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor conceda a la congregación de las hermanitas de los ancianos desamparados imitar fielmente a Santa Teresa de Jesús Jornet, amando y tratando a los pobres y ancianos con un amor purísimo, interesándose por su bienestar temporal y eterno, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos
los pequeños que hoy entran, reanudan su ciclo de formación escolar, para que el Señor les siga concediendo su espíritu en abundancia y ellos den muchos frutos en este ciclo escolar. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas y concédenos tu ayuda a todos los que hemos orado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentado. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Así sea. Mira, Dios Todopoderoso, las ofrendas que te presentamos la festividad de San Junípero Serra, y concédenos expresar en la vida los misterios de la pasión del Señor que ahora celebramos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario
Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Junípero Serra, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo,
y llenos de su Santo Espíritu, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Junípero Serra y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Por la eficacia de este sacramento, confirma, Señor, a tus siervos en la verdad de la fe, por la que San Junípero Serra nunca cesó de trabajar, dedicándole toda su vida para que en todas partes la profesemos, de palabra y de obra, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos una invitación, un aviso importante. Vamos a escuchar. Hermanos míos, se reanudan todas las actividades del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, que como ustedes saben está aquí
a 2 cuadras, Quintana 26 bis, arriba del Cerro del Tepeyac. Ahí todas las actividades, los sábados pintura guadalupana, los lunes las clases sobre la Virgen de Guadalupe, los martes coro, los miércoles el náhuatl, etcétera, etcétera. Y el último miércoles de cada mes, como ustedes saben, este miércoles es noche de museo. Así que esto lo tenemos en el Museo de la Basílica de Guadalupe, atrás de la antigua basílica, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde tenemos noche de museo donde hablamos de la Santísima Virgen. Están todos invitados este miércoles, 6 de la tarde, en el Museo de la Basílica. Inviten a sus familiares y a sus amigos. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en todos ustedes y les acompañe. Amén. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.